Decido estudiar el posgrado superior en cocina en Sant Pol de Mar, en Barcelona. De ahí me dan la oportunidad de concursar en el Cocinero Joven de Cataluña, gano el premio y bueno, se me empiezan a abrir todas las puertas. Se me da la nacionalidad española, represento a España como selección del Prat, como maestro chocolatero del Prat también. Y bueno, pues entonces empiezo a ver todo lo que es la cocina. De chocolatero tengo 6 años, siempre fui cocinero, siempre fui cocinero. O sea, siempre estuve con los mejores cocineros de España, estaba en las cocinas de alta gama, de 3 estrellas Michelin, pero hasta hace 6 años conocí el chocolate. Y entonces combino lo que es el chocolate moderno, o bueno, la chocolatería molecular, con la forma de hacer bombones de forma 100% artesanal, y aparece Quevo, que es las tiendas que yo tengo allá en México. Por eso me hice chocolatero, por la calidad de vida que me daba el chocolate, nada más. Porque me apasiona la cocina, me apasiona el chocolate, o sea, las dos cosas te tienen que apasionar, te tienen que gustar, pero finalmente la calidad de vida, pues, es totalmente distinta. Que sigo ganando lo mismo, si ahora gano más, pero ahora es tranquilo, puedo estar aquí, viajo, ahora hago giras internacionales. Este es mi quinto país que voy en la gira de este año, me faltan todavía 3. Tengo novia, tengo amigos, tengo mi familia, ya la puedo ver mucho, mucho, mucho más. Entonces es la calidad de vida lo que me cambia, no es por otra cosa. El mango, ok. Yo tengo una máquina que es como 6 veces esto, en donde entran 100 kilos de producto. Entonces voy a tomar toda la pulpa y voy a tirar esa pulpa en esta máquina. En la parte de la periferia entra el nitrógeno líquido sin tocar el producto. Entonces se cuece a menos 162 grados centígrados y se hace un bloque de hielo gris. Ese bloque lo voy a pasar a otra máquina, que es una liofilizadora, que es un proceso de desecación paulatino hasta obtener polvo. Ya que lo tienes, solamente es polvo. O sea, de los 100 kilos, solamente quedan 10 kilos. Entonces yo, con una cucharada, más 1 litro de agua, más 4 litros de chocolate, tengo un relleno. Olvido de cremas, olvido de mantequillas, olvido de azúcares, olvido de muchas cosas. O sea, ten en cuenta que nuestros bombones ahorita han bajado a un 42%. 10 piezas de mis chocolates tienen el contenido calórico de una cerveza clara. Pero es gracias a la chocolatería molecular. Pero sí hacemos todo de forma muy artesanal, el utilizar mármoles. Yo no tengo ni trenes de vaciado, trenes de bañado, fundidoras de chocolate, templadoras, no. Todo se hace de forma artesanal, pero sí muy moderno para tener un chocolate de alta gama. Esta es mi segunda temporada con cacao. Este chocolate duró 13 capítulos. Ahora esta temporada son 26 capítulos. Estoy muy contento. O sea, finalmente, ahorita mínimo en mi país, soy el primer mexicano que se ve desde México hasta Argentina. O sea, sí se ve el programa en todo el canal. Y la gente le gusta mucho. O sea, yo quería venir a Colombia porque aquí es donde tengo más rating. O sea, tanto las clases que voy a dar en un colegio de aquí, las clases que voy a dar aquí en la feria, están atiborradas. Y a mí eso me da mucho gusto, ¿no? O sea, finalmente el venir y darle las gracias, porque, mira, la tele es bien efímera. O sea, tú en tu mano tienes un poder tremendo en el meñique, ¿ok? Y también en el pulgar. Porque en este vas a agarrar el control y en este le vas a hacer así. Y el día que me cambies, y si yo creo que el aplauso me va a durar toda la vida, pues estoy mal.